Good morning, hoy es 6 de agosto y bueno, he dormido muy bien, ha estado lloviendo por la noche. Cuando estás dentro de la tienda da mucho gusto escuchar el ruido de la lluvia y tú dentro ahí, durmiendo. Y bueno, vamos a ver, estaba chispeando hace un rato, he decidido quedarme una noche más en este sitio y aprovechando que bueno, que el wifi no está mal. Y bueno, me puedo duchar y esas cosas. Y voy a hacer una excursión ahora por aquí. No sé, haré 40 y pico kilómetros como mucho, no creo que haga más. Y mañana ya miré. Posiblemente hacia Letterkenny, pero bueno, eso ya veremos. Y nada, comienza un día más de la aventura. Cuando uno visita Irlanda, espera ver castillos en ruinas, cubiertos de niebla a los pies de un acantilado. Pero se olvida lo más importante, sus ovejas. Irlanda es un país maravilloso, una joya verde sin pulir, sin tratar, vasta y azotada en parte por el bravío océano Atlántico. Todo ello es fácil poder percibirlo en días como el de hoy, en el que me he adentrado en el corazón pedregoso de sus colinas cubiertas por vegetación autóctona, pobladas por sus habitantes más ilustres, sus ovejas. Es inevitable ver alguna deambulando por los bordes de cualquier carretera comarcal, incluso por la propia calzada, reclamando el espacio que hace tiempo le arrebató el hombre. Son osadas, bellas y muy numerosas. Más de medio millón de ovejas pastan y decoran los paisajes irlandeses, por lo que hoy se las considera una seña de identidad nacional. Las hay de diversas razas. Las ovejas más comunes son las denominadas Scottish Blackface, las cuales tienen la cara negra, manchada y el cuerpo cubierto por larga lana blanca. Bueno, estoy aquí totalmente perdido, aquí con las cabras, como podéis ver. Las típicas cabras. Uy, que se asustan. Nada más que soy a las cabras, veis que el lago más bonito. Estoy en medio de. De la. Vamos, estoy perdido. Aquí no hay nadie. Nada más que cabras. Y nada, voy en busca de una playa que me han dicho que es súper profunda. Voy para allá a visitarla. ¿Escucháis las cabras? Me están llamando. Fijaros por dónde estoy yendo ahora. Esto es la leche. Qué maravilla. Bueno, mirad esto. Yo no sé si es la mejor playa que he visto en mi vida. Impresionante. Mira, ahora hay uno en el agua con una tabla de surf y uno que se está metiendo. Por allí, no sé si lo veis, hay una cascada, cuevas. Joder, vaya sitio, impresionante. Allí al fondo hay una islita con un faro. Esta playa es de lo más bonito que he visto en mi vida, de playas. Impresionante. Impresionante, impresionante. Pues nada, esta es la playa que creo que dicen que es muy, muy profunda. Creo que es esta. Malinvig es una bahía aislada, adornada por los altos e impresionantes acantilados circundantes en forma de herradura. Se accede a la bahía por una serie de escalones de pendiente pronunciada. El promontorio hacia el sureste se eleva paralelo con la costa hasta la cima de la montaña Sillafliig, creando vistas excepcionales.